Apreciados participantes, al terminar esta unidad estarán en capacidad de determinar políticas y procedimientos para el uso responsable de las plataformas de las comunidades virtuales. En el mundo online, la reputación es la opinión que tienen los demás de una persona o una organización. Esta es fundamental, ya que las personas consultan a diario en Internet para tener conocimiento casi de cualquier cosa y sirve de ayuda para tomar decisiones sobre cualquier aspecto. Existen factores externos que pueden afectar de forma negativa la reputación de una corporación. Por ejemplo, un comentario negativo, la publicación de un comentario difamatorio o la reducción masiva en la reputación corporativa pueden convertirse en una crisis digital. Existe un protocolo de respuesta a crisis digitales propuesto por Javier Leiva Aguilera que consiste en detectar los riesgos de reducción de la reputación y catalogarlos en un mapa de riesgos. Identificar los medios de propagación de los riesgos detectados. Realizar seguimiento a las situaciones que pueden reducir la reputación. Establecer la forma adecuada de tratar los riesgos. Evaluar los resultados obtenidos. También es importante aprender a identificar la información falsa existente en el entorno digital. Actualmente cualquier persona puede participar en la generación de contenido, discutir y plasmar su opinión en el ecosistema digital. Por esto es difícil reconocer la veracidad de la información. Para poder identificar la validez de la información se debe examinar el hecho afirmado, reflexionar acerca de esto y consultar la fuente directa de la información. Los criterios de validación de información son los siguientes. Autoridad, relevancia, contenido y fecha. Los invito a seguir con el estudio de este módulo, revisar el contenido del recurso y la guía del estudiante y realizar los ejercicios que encuentran a continuación.